saben que quería contarles, quería confesarme aquí con ustedes a lo que me pasó. Bueno, no sé si ya saben por las redes sociales porque les estaba dando muchas pistas, pero quería grabarles un cover. Y la verdad que estaba un poquito nerviosa y con mucha ansiedad porque quería que quedara lo mejor posible. Y el oso siempre con las suyas, que no saben lo que me hizo. La semana pasada, alrededor del martes o miércoles más o menos, me llama mi productor musical. Ay, estábamos hablando de cuándo iba a grabar. Entonces el oso me quita el teléfono y le dice: bueno, vamos a planearlo para hacerlo quizás mañana o pasado. Y yo: no, tú estás loco, yo ni siquiera he practicado, yo estaba muerta de los nervios. Y él me hace una señal como: quédate tranquila, todo va a estar bien. No sé qué, cuelga la llamada y me dice: tranquila, Katie, yo cuadré con él, pero no era para grabar, era para practicar. O sea, ve mañana al estudio, practicas con él la canción, tranquila, te va a salir súper bien. Después, si quieres, la semana que viene vas con calma y la grabas. Y yo: ah, ok, no, bueno, si es practicar, buenísimo. Porque, amor, o sea, la he escuchado nada más como un par de veces en la semana y no me había sentado pues a practicar la canción. Y yo soy, ustedes saben cómo soy yo, que soy demasiado perfeccionista y me gusta tener todo así como bien organizado. Yo creo que una de mis mayores virtudes es lo disciplinada y lo organizada que soy con todo en la vida. Y a que no se imaginan, apenas pisé el estudio, lo primero que veo es el productor musical arreglando la cabina, arreglando todo para grabar. ¿Ustedes pueden creer eso? Yo me estaba muriendo. Y dije: amor, tú me engañaste, tú me engañaste. Yo estoy segura que tú le dijiste que iba a grabar hoy. Y me dice: no, amor, tranquila, relájate, respira profundo, practica la canción un poquito. Hoy lo que vamos a hacer es practicar. El productor me dice: quédate tranquila, Katie, tu voz es hermosa, todo va a salir bien, tú tienes un talento increíble. Vamos a hacer algo. Te voy a poner la pista. Siéntate en el sofá. El estudio tiene un sofacito, es así un lugar muy cómodo. Y ponte con tu letra y practícalo un par de veces. Si no te sientes cómoda para grabar, no grabamos hoy, grabamos otro día. Entonces yo como que me calmé y dije: todo va a estar bien, respira profundo. Y me puse con mi letra, leí un par de veces, me puse a practicar y un momento como que me olvidé que estaba ahí, empecé a cantar la canción. Fue un momento como de inspiración y entonces el productor me mira y me dice: Katie, vete a la cabina y cántamela como me la estás cantando, pero en el micrófono, dentro de la cabina. Entonces entré, me puse los audífonos y empecé a cantar, tranquila, sin estrés. Y a que no saben, cuando terminó de cantar la canción, el productor me dijo que había grabado absolutamente todo mientras yo estaba cantando sin yo saber. Y me dijo: se te escucha precioso, tú tienes, necesitas grabar esta canción hoy. Cantas precioso, Katie, y tienes que empezar a creértelo. Y yo: oh my God, no puede ser. No sé cómo explicarles. Por un lado, tengo confianza en mí misma y en mis habilidades, pero soy tan perfeccionista que eso a veces me juega sucio. Es como un arma de doble filo porque siento que siempre puedo hacerlo mejor. Entonces tiendo a repetir mucho las cosas que hago y practicarlas mucho hasta que queden como yo quiero que queden. Entonces a veces como que me estreso demasiado. Me dijo que me quedara tranquila, que confiara en mí y que comenzara a grabar esa canción como si él no estuviera ahí, como si no hubiera nadie en el estudio, como si la estuviera cantando yo solita para mí. Y así comencé a cantarla y la verdad fluyó todo tan bien. Salió casi a la primera, menos de media hora, o sea, en 30 minutos salió la canción, perfecta, hermosa. Yo no lo podía creer, me decía: viste que tenías que tener confianza de que todo iba a salir bien, que tú puedes. Y yo: oh my God. Pero bueno, al final salió súper, súper bonita. Estoy tan contenta con el resultado, falta grabar el video. Y estoy súper feliz, súper, súper feliz. Ya quiero que la oigan y no sé, que ustedes mismos me digan si les gusta. Es una canción de Beret, no sé si lo conocen, pero es una canción que tiene una letra hermosísima, hermosísima, que de verdad llega y que a nivel vocal te exige mucho también. De hecho, yo la canté muy diferente a como el compositor la canta, porque bueno, le quise dar mi propio estilo y es una canción que se las trae. Ya la van a escuchar pronto, así que espero todo su amorcito, todo su apoyo como siempre. Y sí, el oso me hizo trampa, porque al llegar a la casa me dijo: ay, es que todo era una trampita, porque si te digo que vas a grabar, no grabas. Te bloqueas y dices: no, yo no puedo, necesito una semana más para practicar. Yo te conozco, Katie. Así que yo dije: nada, yo tengo que meterle a esta, llevarla como que si ya va a practicar y después en el estudio yo sé que ya lo va a hacer bien. Así me dijo. ¿Ustedes pueden creer eso? Hay que matarlo, ¿verdad?
En realidad no hay que matarlo, hay que agradecerle, porque creo que si no hubiera sido por eso, no hubiera grabado la canción. Por eso siempre se los digo, cada momento que tengo, cada oportunidad que tengo de hacérselos llegar, mis amores, todo es posible en esta vida. Ustedes no se imaginan, hay cosas que yo he logrado a veces, con todo el miedo y el nervio del mundo, y digo, esto seguro no va a salir, no, es que esto es imposible. Y después, miren, las cosas se dan. La duda puede estar ahí, pero nunca puede ser más grande que las ganas de lograr tus sueños, que las ganas de hacer eso que quieres realidad. Y esto con todas las cosas en la vida, pero con todo, incluso con mi carrera de medicina, dudé muchas veces de mí, de si podía lograrlo. Cuando comencé el canal de YouTube también sentí mucho miedo. Con el trabajo, con la vida académica, con la vida en pareja, con los amigos, con la familia, con cada proyecto que te propongas y que emprendas, siempre va a haber algo de temor, siempre va a haber algo de miedo, siempre va a haber como esa espinita, esa duda de ¿será que lo voy a lograr? Pero arriésguense, arriésguense, que allá arriba hay un Dios que todo lo ve y que todas las mañanas apenas ustedes abren los ojitos, está ahí bendiciéndolos y dándoles fuerza y diciéndoles ahí en su cabecita, dejándoles el sí puedes. Tengan fe, tengan convicción, tengan ganas y tengan confianza, confianza en ustedes mismos. Que cada uno de nosotros brilla con luz propia. No todos tenemos los mismos talentos. Quizás tú tienes unos talentos increíbles que yo no tengo y que jamás podré desarrollar. Y por eso cada uno de nosotros es diferente y cada uno de nosotros es único. Y no es necesario opacar la luz ajena para brillar. Siempre concéntrense ustedes en brillar y ser ustedes mismos. No solamente con sus proyectos y con las cosas que hacen, sino cada vez que conozcan a una persona, sean ustedes mismos, sean transparentes y nunca aparenten ser algo que no son, que eso es parte vital de tener éxito. Ser siempre tú mismo, ser genuino, ser simplemente tú, no intentar ser otra persona. Y yo sé que si les llega al menos a uno de ustedes, al menos uno de ustedes se identifica con este mensaje y lo motiva, lo anima a seguir adelante y a luchar por sus sueños, para mí es suficiente. Solo quiero que el hecho de estar aquí sea útil para, aunque sea uno de ustedes allá detrás de esa pantalla. Y creo que hoy me extendí bastante a hablar con ustedes, pero es que tenía muchas, muchas ganas de compartirles esto. No saben el pavor que tenía de grabar ese cover y salió. Así que, vamos con fuerza, que sí se puede. Ay, ay, ay. ¿Quién se sienta en la silla de editar de mamá? Ay, 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 ay. Vamos a ver si cabemos. Ay. Siempre se sube. Siempre que sabe que voy a editar, se sube aquí. Sí, para estar con mami, pero es que no cabemos. Yo estoy muy grande. Preciosura, así cachilobes. No cabes, no cabes. Pero estoy precioso, cachilobes. ¿Quién está cada día más lindo, ah? ¿Quién? Es que mamá se pone a editar los videos y yo necesito acompañarla para inspirarla, para darle inspiración. Mi hermoso, es lindo, consentido. Él siempre está aquí conmigo, siempre, siempre. Tengo compañía particular. Ay, qué calor está haciendo hoy. Como cosa rara en Miami. Siempre hay como demasiada humedad, demasiado vapor. Pero creo que hoy no va a llover, por fin. Porque siempre. Mira, que grabó un cover súper lindo que yo estoy escuchando. Nice. Me engañaste. Mi amor, sí te quedó bellísimo. Yo no te engañé. Yo solo hice una mentirita blanca para que no tuviera tiempo de escapar. Pero me engañaste. El oso me engañó. Escribieron allá abajo. Solo le hice una mentirita, así muy chiquitica, porque a veces uno tiene miedo del reto y no sabe que uno es más grande que el reto y que lo puede superar. Eso les estaba diciendo yo a ellos, que a veces uno siente que tiene demasiado miedo y que va a ser incapaz de hacer algo y al final las cosas salen bien. Pero como yo confío mucho en esta Katira, yo sabía que ella lo podía hacer. Ay, te amo mucho. Y lo hizo, muy bonito. Mi amor, solo vas a practicar, quédate tranquila. Ay, bebé, solamente una práctica. Le quedó bellísimo. Ahora hay que grabar el videito para que lo vean. Eso va a estar bueno. ¿Quién es el cachito hermoso que va a ir a pasear con mamá? Vámonos a pasear. Ajá, llegó la hora. ¿Llegó la hora de qué, mi amor? De que se van a pasear a cachito. ¡Nos vamos a pasear! ¿Cómo vamos a ponérselo?
porque ya llegó la hora de que mami y Cachito van a hacer cardio. Y papá, un ratito va a ir a tratar. Sí, yo voy más en la noche. Yo hice cardio en la mañana, sí. No, no. No me extrañes mucho. Por favor, tápense. Aprovechen de salir para pasarle doble seguro. ¡Malo! ¡Ay! Y así es como te das cuenta que tu hijo ya creció. Tiene demasiada fuerza. Me echa unos empujones, de verdad, Cachito. Cachito, mi amor, ¿qué pasó contigo, bebé? Ay, hoy bajamos a hacer el cardio un poquito más temprano para ver si nos encontramos con tantos animalitos como ayer, porque habían lagartijas, iguanas, sapitos por todos lados y no me da miedo por mí, sino por él, que lo vayan a picar o le vaya a hacer, no sé, algo. Entonces, ay no, pero el día está bellísimo hoy, miren esto. Ay, qué hermoso. Y lo rico es que no ha llovido hoy, gracias a Dios. No saben lo relajante que es estar aquí y escuchar el sonido de las fuentes, así. Me encanta. Ya. Y a Cachito también le encanta, ¿verdad, papi? Él va ahí súper feliz. Él está viendo algo. ¿Qué, mi amor? ¿Qué? ¿Qué? Ya. ¿Qué, papá? Sí, son los vecinos. Hay unas personas allá haciendo como una especie de barbecue o algo. Vente, mi amor. Yo pienso que no fue eso lo que le llamó la atención. Fue a lo mejor algún animalito. ¿Qué pasó, mi amor? ¡Uy! Llegó la hora del baño. Poder soltarlo, quitarle esta cadenita y que él pudiera correr así libre por ahí, pero es que me da miedo porque hasta ahora siempre sale la gente con sus mascotas y hay perros grandes, y además que la ley es tener a los perritos con la cadenita, no se pueden soltar porque, bueno, por muchas razones, porque si pelean entre ellos y uno de los dos sale lastimado, entonces es un problema también para uno. Y es bueno por cuestiones de seguridad también para las mascotitas, porque si se pelean y alguno de ellos sale lastimado, entonces pues un problema también para nosotros. Entonces, bueno, yo a veces cuando puedo, cuando veo que no hay mucha gente así cerca, lo suelto. Pero el problema es que aquí también hay muchos insectos, muchos animalitos, así iguanas y cositas saltando por todos lados. La cuestión es, y lo que me da miedo, es que a veces hay gente así cerca por aquí, entonces él se va corriendo y se les pasa algo. Ven, por lo menos. Cachito. Ven lo que les decía, por allá hay un perrito. Say hi, Cachito. Come on. Hay que tener cuidado porque creo que es un perro grande. Vente, mi amor. Ay, él siempre quiere jugar, mírenlo, mírenlo. ¿Quieres jugar, mi amor? Vente, no. Vente, mi amor, ven. Hay mucha pasión de correr allá adelante. Vente. Vente. Run, run, run. ¡Eso! ¡Córrele, córrele! Él me lleva a mí. Ay. ¡Uy, mira los sapitos! Me da miedo. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Mira, mira, hay demasiadas lagartijas y animalitos por ahí. Sapitos. ¡Ay, no! Cada vez que llueve se alborotan. Y eso que salió más temprano. ¡Miren la cantidad! ¡Miren, miren, miren! ¡Hay demasiados! ¡Miren por allá, miren! ¡Miren cómo caminan por el piso! ¡Corren! ¡Ay, hay mucho! ¡Ay, me da miedo con Cachito! ¡Ya, vente, mi amor! ¡Vente, vente, vamos! ¡Uy, hay demasiados! Ya, nos vamos para la casa. No, no, miren eso. Demasiados. ¡Ay! ¡Ay, ahí sentí algo! ¡Ay, ay, ay! Era una hoja. ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Miren cómo estoy!
Era una hoja, pero me empezó a picar algo y yo me asusté todo. Ay no, estos bichos a mí me van a volver loca. Y otra de las razones por las que no lo suelto es porque, como verán, aquí hay mucho movimiento de carros y me da miedo que salga corriendo y aparezca un carro y por mala suerte, bueno, le vaya a hacer daño, lo vaya a golpear o algo. Entonces no te puedo soltar, mi bebé, pero de verdad quedaría yo por tener, no sé, unas 40 hectáreas de terreno solamente para que Cachito corriera y verla así, libre y correr. Ay, yo quiero, pero no podemos por ahora. Lo bueno es que cuando bajamos, el oso y yo, o sea, cuando venimos juntos, a veces por ratito sí lo soltamos para que él esté más tranquilo. Pero cuando vengo yo sola me da miedito, así que no. Lindo, mi amor, lindo. Precioso. ¿Dónde está mi Cachito bebé? Uy, no, esas cosas no. Se hace un perro grandote. Uy, está empezando a lloviznar, mi amor. Nos vamos. ¡Nos vamos! ¡Que Miami es pura lluvia! Vente, papi, ya. Hora de irnos. Uy, qué fuerza, miren. Ay, Dios, ya no es un cachorrito. Sigue siendo cachorro porque tiene apenas, no tiene ni los 6 meses todavía, pero miren, miren cómo me hace fuerza para... De verdad, antes cuando era bebé, yo nada más le hacía así, tin, tin, y él como que ya se arrimaba, mi amor, no, suelta eso. Pero ahora, miren, miren, ¡ay! Tengo que hacerle como caballito para que me hagan caso. Nos vamos, vente, lluvia, papá, lluvia. Vamos, 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 vamos para la casa. Ay, Dios, miren cómo estoy. Sé que parezco un patico remojado. Mírenme, tengo toda la cara así, como mojada. Y el pelo también. Pero lo que me puse es aceitito de coco. Uy, miren. Siempre lo tengo comido aquí en el baño porque hay noches que decido consentirme un poquito. Entonces me echo en la cara. De hecho, ahorita lo tengo puesto porque me estoy quitando el maquillaje, que de hecho hoy me eché muy muy poquito maquillaje, y me pongo también un poquito, no en la raíz, solamente aquí como de medios a puntas, y en la raíz lo que ven esto así como mojadito, lo que me puse fue aloe vera, sábila, que compré en estos días, no sé si vieron en mi Instagram story, que les puse, no sé si fue una foto o un video, bueno, pero es una penca de sábila enorme, así grandísima, que vi en el supermercado y dije, me la tengo que comprar. Qué bueno que era grande porque me va a rendir como para varias veces. Entonces, si lo que hago es que la pelo, le quito la parte verdecita, la conchita, y el cristal, la babita que deja en la superficie, esa babita, ese liquidito, a veces me lo pongo en la cara y el cristal como tal lo licuo en la licuadora. Obviamente lo licuo en la licuadora, duh. Y me lo echo en el cabello. Casi siempre en la raíz, y me hago así como masajitos en la raíz porque eso estimula el crecimiento del cabello y el cabello que es... vuelve a salir, o sea que el cabello nuevo que nace, bueno, ustedes entendieron, y el cabello nuevo nace mucho más fuerte y más brillante, más sanito, entonces sí, y me dejé el aceite, ya lleva como 15 minutos, me lo voy a dejar una media hora más, siempre me lo dejo como 40 minutos o una hora, y luego me lavo el cabello, y debería tener el cabello recogido porque estoy con la camiseta del oso otra vez. ¡Ah! Ya se la manché. Se va a tener que lavar. Uy, yo quiero beber.